plan de estudios y demás medidas tendientes a dar cumplimiento al decreto de su creación. A los académicos señores, doctor Rebeca Salazón, Pablo Cruzac y doctor Joaquín Mendoza. Se resolvió que la próxima sesión tendría lugar el martes 24 de marzo, se levantó la sesión. Facultad de Filosofía y Letras, primera sesión del 17 de marzo de 1893. A continuación, tomará la palabra la señora decana de nuestra facultad, quien nos dará la bienvenida. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Quiero agradecer la presencia del doctor, de las autoridades de nuestras facultades, en particular las hermanas de Psicología y Ciencias Sociales, profesores, profesores, graduados, docentes y estudiantes. ¿Cómo es nuestra facultad? De alguna manera es la misma entonces. Así que bueno, gracias por.
tuvieron la idea de crear, como estuve leyendo, por ahí me gusta la historia bastante, entonces cada vez que vengo a algún lugar trato de recopilar algunos datos, y veía que lo que llevaba a los pensadores de ese momento era crear un lugar donde se pudiera discutir a nivel científico y con libre manera de pensar las humanidades en sentido amplio. Y algunos criticaban que en ese momento la Universidad de Buenos Aires, en 1896, tenía un sentido demasiado profesionalista de sus carreras, y en ese, esta creación de la Facultad de Filosofía y Letras estaba basando el desarrollo de la ciencia y el desarrollo de las humanidades. Y cuando uno recorre a lo largo de la historia, y siempre cuando hay unos nombres, seguramente hay son justicia, pero me viene a la mente cuando lo leía, figuras como Miguel Cané, como Ricardo Rojas, primeros docentes, incluso autoridades de la Facultad de Filosofía y Letras, que en la Reforma del 18 aparece y cumple con toda la fuerza, y aparece Emilio Ravignani como uno de sus principales actores en ese momento, como un docente que va generando sentido y identificación en una nueva universidad que se abriga a la comunidad. Y en ese mismo momento esta universidad y esta facultad estaba recibiendo docentes extranjeros y docentes como Amado Alonso, en filosofía, como Sánchez Albornoz, en historia española. Y esa facultad de filosofía y letras se iba convirtiendo en un centro de referencia a nivel hispanoamericano de lo que eran las ciencias humanas, las ciencias sociales, con pensadores, con investigadores, con docentes de todas las latitudes que venían a dar charlas, seminarios, y en sus bares, en sus talleres y demás se vivía un espíritu de bar literario, bar universitario, que iba dando vida a esta nueva realidad. Y así fue como aparecieron en la década, muchos llaman la década dorada de la universidad, la década de fines del 50, las nuevas carreras, la carrera de ciencia de la educación, de ciencia antropológica, del arte. No sé si es el nombre exacto, pero es historia de arte, y psicología y sociología, que nacieron acá y fueron creciendo y ahora son facultades hermanas, y la complejidad de la ciencia hace que en la organización de la universidad, cada vez que una disciplina genera una acción tan fuerte, evidentemente la tenemos que ver cómo la podemos manejar, pero nacieron acá, y ahí surgen figuras como la de José Luis Romero, que fueron precursores de esa universidad que se iba creando. Y después, hoy, este año cumplimos varios aniversarios, estos 120 años, pero también hay que recordar algunas fechas muy lindas. 50 años se van a cumplir de la noche de los botones de agua. Y vamos a recordarlo, la Universidad de Buenos Aires.
verdad, de justicia, todo lo que aconteció en esos años negros de nuestro país, en especial en la Universidad de Buenos Aires. Pero después vino, por suerte, el resurgir democrático. El resurgir democrático que hace que la facultad, como toda la universidad, desde sus cenizas, renazca, empecemos a crecer, empecemos a debatir. Hace más de 30 años que los argentinos vivimos en democracia, estamos aprendiendo a vivir en democracia, estamos aprendiendo a cambiar los signos políticos, votando lo que son las diferentes alternativas que el pueblo pone a disposición. Y me parece que en ese sentido la Universidad de Buenos Aires es un ejemplo en donde hay la diversidad de ideas, la pluralidad de esas ideas, el debatir permanente esas ideas, el libre pensamiento, la investigación, que se ve claramente en los diferentes institutos, centros, cátedras de la Facultad de Filosofía y Letras, y que a muchos que no conocen la universidad pública, cuando ven y dicen, no se puede estudiar porque se hace política en la universidad o porque se discute en la universidad, es que no tienen idea de lo que es una universidad. La universidad se hace y se tiene su esencia en debatir, en confrontar ideas, en que los jóvenes, lo peor que nos podría pasar es que los jóvenes no tengan inquietudes y que no vengan a replantear las cuestiones y ponerse frente a los docentes y decirnos por qué ellos lo piensan igual que nosotros, a partir de lo que nosotros también les estamos enseñando. Esa es la esencia de la Universidad de Buenos Aires y la esencia de la Facultad de Filosofía y Letras, que nos sigue colocando, como en el primer momento, cuando fue creciendo y cuando fue ese foro, ese faro de, que iluminaba a la lengua iberoamericana, a la literatura iberoamericana, a la historia de las humanidades iberoamericanas, hoy sigue siendo un lugar de referencia a nivel internacional, un lugar de orgullo a nivel internacional, una universidad y una facultad particular que tiene investigadores de prestigio y de calibre internacional, que son referencia en muchas de sus actividades, y que eso da una idea de lo que es la universidad pública, esta universidad que desde acá siempre se defendió, y esta universidad pública, autónoma, gratuita y gobernada, que hoy más que nunca tenemos que seguir defendiendo, tenemos que mostrarnos que el camino que nos enseñaron nuestros antecesores, defenderlo en un marco de democracia,